en compañía de nuestro amigo Aarón Morales, nos vinimos hasta Grecia, a Caballerizas del Corral, para que usted disfrute con nosotros un programa totalmente diferente, donde vamos a poder ver diferentes clases de razas de caballos el día de hoy, donde el famosísimo Fanta, así que no se despegue de su pantalla, porque Aarón y yo le vamos a hacer la cordial invitación para que disfrute con nosotros una hora en la hípica en Costa Rica. Bienvenidos a una tarde más de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos a Santa Gertrudis, norte de Grecia, a Rancho del Corral, donde un gran amigo que tal vez ustedes mucho lo conocen, pero por su sobrenombre, no por el nombre, como es Yadir Valerio, el famoso Fanta. Fanta, buenas tardes. Donaldo, qué orgullo y qué placer tenerlos por acá, están como en su casa. Muchísimas gracias. Ya hay tiempo de vernos, pupilo de uno de los grandes hacedores de caballo como es Hany Bermúdez. Así es, don Aldo, pues un orgullo también ser parte del crecimiento y el aprendizaje que fue y que me ha enseñado Hany Bermúdez, la verdad es que sí. Sí, me contaste fuera de cámaras que desde pequeño comenzaste en ese rol, que te ibas a la escuela, que venías al colegio y te decía, bueno, vaya a la escuela, después te ibas a ver qué ibas aprendiendo de esos caballos, esa cuestión que iban haciendo día a día. Así es, me acuerdo desde el primer día que a mí me gustaba mucho el floreo, llegué con una manililla, en chores, me decía, pero ¿cómo? ¿Usted es un vaquero y en chores? No, hágame el favor y se pone pantalones, y me agarraba y me decía, no estoy viendo que esto se le va a romper. Ma, y pues sí, gracias a él me metí en el mundo equino y pues hasta hoy me ha ido muy bien. Era una pasión que sí tenías fuerte, que sí traías, porque ahí comenzaste con él. Ese paso que uno da de salir de estar ahí, de, como decimos, de ser ayudante, después ir aprendiendo, a tener tus propias cuadras, a veces da ese miedito para seguir adelante. Pues la verdad yo nunca lo pensé, yo siempre tuve siempre quise seguir al lado, digamos, de él. Yo nunca pensé en separarme o tener que ir a trabajar solo, nunca lo pensé, pero sí creía que en algún momento iba a llegar ese día. Pues pasó y hay cosas de la vida, pues tuve que tomar mi rumbo solo o hacer mi vida solo, y pues gracias a Dios tenía mucho miedo, mucho miedo de saber si voy a tener clientes, si no voy a tener, si voy a tener que ir a buscar otro trabajo. Y Aldo, le voy a ser sincero, gracias a Dios, porque gracias a él es que estoy donde estoy, y más bien puedo decir que me sobra el trabajito, gracias al Señor. ¿Has sentido apoyo de alguien? ¿Que has tenido ese apoyo de tu familia, tus amigos, de gente? Sí, claro, Aldo. Yo creo que parte fundamental del éxito de uno es el apoyo de mi novia, mi madre, mis padres, mis suegros, todas las personas, de Hany, todos los clientes, todo. Yo creo que es parte del éxito de día a día, porque sin ellos yo creo que, bueno, y sin primero Dios, obviamente, ¿verdad? No sería lo mismo. A todo jinete, hacedor de caballos, montador, como se le dice también, siempre hay una raza en específica que le llama más la atención. ¿Hay una raza para vos que te llame más la atención? Sí, yo creo que sí. Pues me llama mucho la atención los iberos y los frisones. Los frisones me llaman muchísimo la atención, la verdad. ¿Qué es lo que más te llama del frisón? Porque es de los pocos jinetes que he escuchado que el frisón. Sí, porque realmente el frisón tiene una silla dura, es concho, pero en mi caso, gracias a los frisones, pues me he metido muy de lleno con la escuela, me ha ido muy bien con los caballos, yo voy a exhibiciones y es el show, porque puede haber un caballo exageradamente caminador, puede haber un caballo exageradamente bailador, pero el frisón siempre es el que llama la atención. Esas alzadas, esas reverencias, sentado, todo eso, no hay caballo que se le asimile. ¿Van a ver nuestros amigos en el programa de hoy un frisón? ¿Con sí, algo así? Sí. Pues ahí vamos a traer uno. Es un cachorrito. Estamos empezando en la doma de él. Pues ahí tenemos otros más grandes que también ya han salido mucho.
pero tenemos que darle calle a los cachorritos que nunca ha salido y vamos a ver cómo nos va. ¿Hay apoyo de la comunidad, de la gente por fuera para los caballos? Pues vieras que acá en Grecia hay muchas personas que le gustan y le atraen los caballos, pero no es tanto, no es tantísimo, o sea, la fuerte Grecia creo yo que los caballos no es. O sea, le puedo decir que me sobra trabajo en caballos, pero he conocido personas que no tienen trabajo en Grecia, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios, a nosotros nos va muy bien. Pero quizás, como es tan céntrico, como es tantas urbanizaciones, tantas casas, se van más a otro tipo de proyectos, no tanto los animales. ¿Hay espacio en las cuadras por si alguien de la región o fuera de la región quiere traerte un caballo? Claro, Aldo, siempre estamos con las puertas abiertas y para cualquier persona, cualquier cliente, de ahí estamos con las puertas abiertas. ¿A qué número te tienen que llamar si quisieran venir a eso? Aldo, me pueden contactar al 6093-0202. Ese es mi número de teléfono. Ahí estamos para atenderlos. Y aparte de eso, siempre hay algo que lo marca uno en dos cosas. Una anécdota que vos digas, esta misma fue lo que me pasó, y a veces, como dicen, uno quiere enfriarse. Una de esas. Sí. Yo creo que hay una que me marcó de por vida y yo creo que me moriré y esa va a ser la que me marcó a mí de por vida. Una yegua un día me quebró, yo estaba trabajando, bueno, no me pasó eso trabajando en las cuadras ahí donde Hani, me pasó por fuera, él me daba el chance de ir a trabajar caballos por fuera, y una yegua me quebró seis partes de la mano, tuvieron que ponerme pines en las manos, todo, y después de eso, yo nunca pensé en separarme de Caballeriza Los Ángeles, de esas cosas, y después de ahí, pues, tengo que hacerlo, o sea, no tengo otra salida, tengo que emprender un nuevo rumbo, emprender solo. Tenía miedo, pero hasta el momento le puedo decir que nos ha ido muy bien, muy, muy bien. ¿Te quisiste como enfriar con esa quebradura? Claro, es que no es lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo agarraba y traían potros chúcaros, para mí la diversión era que brincara. Pues eso era el chingue de las cuadras. Ahora no, ahora yo tengo que cuidarme, ya yo no puedo montarme un caballo, digamos, pues me puedo montar, pero yo sé que tengo que cuidarme, tengo que cansarlo un poquito, cuerda, izquierda, derecha, para poder montarme. ¿Por qué? Porque si me caigo ya la mano no es lo mismo. ¿Hay una satisfacción que te haga un caballo, que digas, este caballo me dio esta gran satisfacción, que me hizo en un tope o que la hice en una exhibición o algo así que a vos te haya llenado, como decís, que te hayan hasta aplaudido por eso? Sí, sin duda alguna, pues hay varios que marcan la trayectoria de uno. En esto de los caballos hay de todo tipo de caballos, pero como le decía, yo sé que a los jinetes no les gusta el frisón por los conchos, por los duros, pero el caballo que más me han aplaudido, el caballo que hasta sombreros han tirado, que todo, el frisón. Bueno, yo creo que hoy nuestros amigos televidentes van a ver aquí, desde este lindo lugar, frisones, españoles, iberos, paso costarricense. Yo creo que vamos a tener una gran variedad de caballos. Así es, don Aldo. Voy a tratar de traer todo tipo de caballos. Todos ocupan rozarse. Voy a traer desde cachorritos, desde procesos de OMA, caballos ya bien avanzados, salidos en bastantes exhibiciones. Voy a tratar de traer un poquito exhibiciones de estos lindos ejemplares, ¿verdad? Bueno, yo creo que no hagamos esperar a esta linda gente que nos está viendo a ver pues todo lo que les vamos a exhibir hoy. Así es que no se mueva de su teléfono, su televisor, donde usted esté, porque viene algo muy reventado de bueno. ¡Ay, carajo! Bueno, amigos televidentes, iniciamos con lo que nos gusta. Caballos de primera calidad en Costa Rica, directamente desde este hermoso escenario. Aldo Signini, qué bonito ejemplar tenemos en pantalla. Iniciamos aquí este lindo lugar gracias a Bar y Restaurant Los Mangos, en Rancho El Corral, en Santa Gertrudis, norte de Grecia. Jardinera, padre jardinero, Cleopatra de Faraón la madre, una blanca costarricense de paso de 7 años, Yadir Valerio, el famoso Fanta, y quien nos acompaña, su propietario, don José Alfaro. Muy buenas tardes, don José. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí con ustedes, aquí presentando caballos, que es lo que nos gusta a todos. Don José, genética y media de sobra en este hermoso ejemplar. Hablarnos un poco de esa bonita yegua. Sí, esa yegua, bueno, viene de jardinero y es nieta de Faraón. Faraón es aquel caballo trotador muy bueno de Cartago.
y jardinero todo lo conocemos de sobra en el ambiente. La yegua se mueve bastante bien, tiene muy buena alzada de sus posteriores y tiene un muy bonito tamaño. Para ser criolla es un poquito grande, pero está dentro de la regla más o menos general. ¿Cuántas pulgadas más o menos anda la cruz? Esa yegua tiene unas 61 pulgadas la cruz. Sabrosísima de silla. Muy, muy, muy sabrosa de silla y muy noble. Es un animal muy noble. Esa yegua sí es una yegua muy especial para andarla. Puede montarla cualquier persona. Esa yegua es sumamente noble y tiene muy buenos movimientos. Aparte de todo, pues la belleza interna de esta hermosa yegua como tal, esa cara femenina totalmente, como quien dice, diciendo presente, una yegua con prestancia, como lo dijiste anteriormente, con ese impulso hacia adelante fuerte y muy concentrada en el trabajo que vemos en pantalla ahorita en estos momentos. Sí, ella se centra bien trabajando, para adelante es excelente y también trota bastante bien para, es interesante, camina muy bien para adelante y se para bien también a trotar. Ahora podemos pararle una pasadita trotando, tal vez se la puede parar Fanta, para que esa yegua se mueve muy muy bien. Hablando un poco también de lo que son sus movimientos y todo eso, ¿especial para disfrutarla en cualquier evento en Costa Rica? 100% segurísimo que la puede disfrutar en cualquier evento en Costa Rica. Y no avergüenza andarla. No, y le han sacado el jugo, me imagino. Ah, claro que sí, hemos llevado muchas partes, claro que sí. Ah, buenísimo. Bueno, yo creo que aquí también hay que ver de la descendencia que viene esta yegua. Jardinero, uno de los grandes de Costa Rica con Faraón. Yo creo que eso deja mucho que hablar. Faraón de los trotadores, como usted dijo, el lado Cartago, que tiene, por cierto, un hermano allá por la junta que se llama Bambino, hijo de Faraón, muy trotador de esa línea de trotadores. Yo creo que aquí tiene para sacar buenos y buenas crías. Sí, claro, tengo un potro de ella ya, que tiene año y medio. Que es increíblemente bonito, bueno, es mío, entonces no tiene que ser bonito, ¿no? Pero sí. Es un caballo muy, muy bonito, tiene todo el futuro, muy, muy bonito. O sea, un caballo precioso. ¿Es el primer potro? El primero, sí. Bueno, tenés ahí, pues, de sobra para seguir aportando un montón a la hípica en Costa Rica. Don José, qué bonito ejemplar, de verdad. Y agradecerte también estos minutos por haber compartido con nosotros y hablar un poco de esta hermosa yegua que estamos viendo en pantalla. Muchas gracias, con todo gusto, y cuando tengan gusto, mucho gusto, lo hacemos de nuevo, no sé, a la orden estamos. Y bueno, en cualquier momento nos vemos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y con este lindo ejemplar continuamos, gracias a Farmacia Elimar. Mi amigo José Arturo, mi amigo Aldo Cignini, qué bonito ejemplar tenemos en pantalla para que lo podamos disfrutar nosotros y todos los televidentes del día de hoy. Así es, gracias a Plaza Elimar, allá en Osara, Lander, es Israel Send, el padre, Envy, la madre, color negro, de 4 años. Este es un Warlander. Eliezer Rojas es el propietario y Jair Valerio que nos monta. José, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy por acá. José, qué bonito ejemplar. De esos ejemplares que marcan diferencia en cualquier parte del territorio nacional por ese tamaño, por esa conformidad, por ese cuerpo, por esa estatura. Sí, es correcto. De hecho, como podemos ver en las tomas, es un potro con una capa muy, muy lucida que lo hace muy especial. La dócil que se... que se hacen ellos, se prestan para todo este tipo de ejercicios y tipo de doma que se les da, ¿verdad? Bueno, aparte de ser ese Warlander que es, para que nuestros amigos conozcan, es el cruce que se hace entre el frisón y la raza española. Aparte de eso, es un caballo que buscan eso, José, la docilidad y la belleza entre las dos razas. Porque si nos damos cuenta ahorita, es un caballo apenas de 4 años de edad, ¿no? Sí, es un potro que apenas se está iniciando en la doma y sin embargo, aunque esté iniciando, lo podemos ver que va muy avanzado. Él, por decirlo así, es muy inteligente. Sí, es una belleza, como les dije anteriormente, ver esos caballos. Casi siempre se acostumbra en Costa Rica en los grandes eventos, tope nacional, topes importantes a nivel de la región, hacer esas famosas presentaciones donde este tipo de caballos generalmente abren un evento en Palmares, abren un evento en Santa Cruz, donde van por su belleza casi siempre diciendo arrancamos el evento
por esa prestancia que estamos viendo en pantalla. Sí, de hecho este potro, tal vez lo vemos ahí haciendo algunos ejercicios ya de doma más profesional, ¿verdad? El papá lo tuvimos en algún programa anteriormente, haciendo reverencias y otro tipo de ejercicios que muy probablemente en muy corto tiempo los va a estar logrando también. Sí, yo creo que, como decía Kendall, eso se ve cuando también esos topes, cuando vemos a la gente vestida cacique con caballos de don José Peña, la peña de este tipo, principalmente no este tipo, sino lo que es el frisón, lo que viene a darle esa belleza. Entonces, esto es la belleza de ese frisón con la docilidad también que tiene el caballo español, José. Yo creo que aquí, como decimos y dijiste anteriormente, ya vimos el padre, hoy vemos el hijo. Ese padre lo vimos en Grecia hace con Hani, por cierto, en una buena maniobra. Entonces, y el cordial saludo para él. Y bueno, hoy tenemos parte de lo que se cosecha aquí y vamos a ver parte de esas maniobras que nos van a enseñar. De hecho, ahí lo vemos que va aprendiendo muy rápido, más de lo que se esperaba. Sí, claro, son movimientos propiamente de doma. Vemos esa prestancia y hay que recalcar algo. O sea, la facilidad, el trabajo que se ve reflejado por nuestro amigo Fanta, que eso no se hace de la noche a la mañana, José. Eso es trabajo diario para poder tener los resultados que estamos viendo hoy en pantalla. Es correcto. De hecho, eso se hace porque tiene muchas horas de trabajo encima, porque el caballo se presta, porque se lo ha sabido ganar. Y de ahí es parte de lo que es el potro, ¿verdad? Actualmente. Yo creo que con este hermoso ejemplar, Aldo, sigamos viendo más caballos desde este lindo escenario. Sí, gracias al restaurante Los Mangos en la Junta de Avangares. Hola, me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerto TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de Tour! Bueno, continuamos en Rancho del Corral, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, con Majestuosa, una blanca mosqueada española de 8 años, Danilo Chaverri, el propietario, bueno, quien la monta, Jair Valerio, mi amigo Kendall, una española de 8 años. Bueno, podemos ver en pantalla, amigos televidentes, lo que es la pura raza española reflejada en estas bonitas imágenes. Una yegua que, pues por donde la queramos ver, tanto en su morfología, movimientos y todo, marca diferencia, no solamente en elegancia, sino esos futuros vientres para seguir sacando este tipo de cruces de animales, José, que nos encantan a muchos en Costa Rica. Sí, ahí vemos una yegua, muy bonita, un cuello muy bonito, una grupa, buena medra, grande hueso, un tamaño de unas 62, 63 pulgadas, una yegua muy, muy linda, muy probablemente para vientre es una gran madre, ya que tienes muy buen barril, ¿verdad? Sí, hablábamos con Fanta, que ya es una yegua, pues, que se está metiendo al pasaje, al piafé, al paso español. Y entonces yo creo que eso es lo que por lo general los buenos jinetes comienzan a darle este tipo de escuela a este tipo de raza. Sí, lo más importante, como lo acabas de decir anteriormente, con su jinete el día de hoy vamos a disfrutar desde caballos españoles, Iberos, criollos, o sea, Fanta está conformado a muchos niveles de doma, que eso es lo importante en Costa Rica, un jinete que te sepa desarrollar bien los movimientos y lo que quiere cada uno de sus clientes. Sí, yo creo que, y eso ya son muchos años también, porque él viene, ya hablamos sobre cámaras, que son ya bastantes años, cerca de 15 años, de estar metido en lo que es el caballo, desde pequeño, cuando se iba a la escuela, cuando cambiaba todo eso, y eso es importante, yo creo, que hay en este país, José, vos que has estado ya, que estuviste anteriormente en la Copa, ¿cómo hay jinetes buenos en este país? Sí, claro, sin duda, digamos, este es un muchacho relativamente hablando joven y sin embargo ha hecho muy bien las cosas porque lo que es aquí en la zona de Grecia, Poás, Naranjos, Archí, es muy conocido, es donde más trabaja, siempre que hay presentaciones lo invitan porque
es el reflejo de que ha venido haciendo bien las cosas. De hecho, en la Copa lo tuvimos en un par de fechas, dos o tres fechas ahí con un caballo de ring, si no mal me acuerdo, después un par de caballos trotadores y repicadores, y le ha ido muy bien, y eso es reflejo de que está haciendo bien las cosas y los clientes confían en él, y proyectado a muy grandes cosas, porque la humildad y el esfuerzo se nota con el trabajo, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es lo que estamos viendo ahorita, lo que José decía. Y yo creo que, Kendall, hoy tenemos eso, una gran variedad de razas en este programa aquí en Santa Gertrudis, norte de Grecia. Sí, sí, claro, para que cada uno de ustedes, amigos televidentes, disfruten con nosotros de este hermoso programa. Con este hermoso animal vamos a seguir viendo más caballos directamente desde esta bonita ubicación. Gracias a High School Elimar en Nosara. Alejandro Sánchez, qué hermoso ejemplar de nombre AS Cuatro Plumas. Su padre HZ Merengue, su madre Ariana. Es un tordo iberoamericano de apenas año y medio. Qué bonito ejemplar. Bueno, muchísimas gracias, don Kendall. Sí, la verdad, es un caballo que, aparte de lo que él nos muestra como caballo, su carisma y todo en la cuadra, para nosotros significa muchísimo. Es un caballo que nos ha llenado mucho de, aparte el ojo, de amor, sinceramente. Muy, un caballo bastante brioso, pero dócil para manejar, que es algo que nos gusta mucho. Contanos un poco de la procedencia de este bonito ejemplar. Bueno, es hijo de HZ Merengue, el cual es hijo de sinaloense, y es hijo de CS Ariona, una yegua de Santiago Soler, que es hija de Centenario, directa. Como quien dice, trae pólvora por todo lado. Trae bastante pólvora, sí. La verdad es un potro, yo lo adquirí hace ya como un año, poquito después del destete, lo adquirí yo, lo trajimos y espero no se me vaya porque lo quiero ver montado. ¿Cuáles son las expectativas de este hermoso ejemplar para vos como propietario y toda la familia Sánchez? Bueno, nosotros, de nuestra familia, es una familia que realmente tiene los caballos para disfrute. Esto jamás es un negocio, pero a la vez nos llena mucho ver un potro así, que para mí es movido y se ve bien, es gustoso al verlo. Entonces, sí, esperemos poder disfrutarlo. Y qué bonito, Alejandro, es ver todo ese proceso en conjunto con su hacedor. O sea, darle ese seguimiento de cero a cuando ya le vamos a meter un bocadito, a cuando ya le vamos a frenear. Qué bonito ese proceso, ¿verdad? Claro, exactamente. Y a nosotros, sí, nos cuesta esperar tantísimo porque es algo que queremos verlo pronto. Pero hay que esperar, hay que tener paciencia y la verdad, como le digo, para mí Fanta, aparte de la relación de amistad muy grande que existe como hacedor, es un hacedor bastante bueno para mi gusto. Una persona que sanamente exige bastante los caballos y eso me gusta, que el caballo dé lo mejor de sí. Una capa de tordo muy buscada en Costa Rica. Creo que encontrarse una minita de estas para poder ver su proceso de inicios hasta finales es de lujo. Sí, la verdad sí, me gusta mucho la capa, la expresión de él. Es un potro que usted siempre verá, las orejitas paradas, atento al hacedor, siempre brioso. La verdad me... No, y ahorita que lo vimos, Ale, cuando nuestro amigo Fanta lo llevaba corriendo un poquito ahí, qué fuerza, qué empuje, o sea, pinta a tener en cámaras, amigos televidentes, un futuro caballo que lo podemos disfrutar en cualquier feria a nivel nacional. La verdad, bueno, él, tenemos muy poco tiempo de trabajarlo, lo hemos venido ahí empezando apenas a cuerdear, a trabajar, pero nos ha gustado lo que ha dado. Poco a poco se ha ido soltando a caminar y le tenemos fe. Alejandro, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Agradecido por estos breves minutos y pues deseamos a futuro pues verte y poder compartir con vos en un tope y bien montado en este bonito caballo. Muchísimas gracias, don Kendall, y espero que también le guste los otros caballos de los amigos que traemos y otros que traemos la familia para enseñarlos. Seguimos con más. Bueno, continuamos aquí en Rancho El Corral. Gracias a Tecnología Elimar, Corán, HQ Corral, el padre,
Tacana la Madre, un retinto costarricense de paso de 6 años de la familia Sánchez Soto, Yadir Valerio Fanta, quien es su jinete, y Alejandro Sánchez, que me acompaña y parte de los propietarios de este precioso, porque se puede decir que precioso ejemplar, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, don Aldo. Sí, la verdad es un caballo bastante guapo, como nosotros decimos. Es un caballo que nosotros queremos montones. Es de la familia, es del disfrute de todos, porque es un caballo muy dócil a pesar de estar entero. Un caballo que nunca nos ha dado problemas, que siempre lo podemos mostrar tanto nosotros como propietarios, como el montador. Y el caballo se luce no solo por sus movimientos, porque no es tampoco es un caballo excesivamente bueno, pero es un caballo muy guapo. La verdad es un caballo que siempre llama la atención por su belleza. Es que a eso es lo que vamos. Es un caballo costarricense de paso, aparte de un tamaño, muy buen tamaño, que yo calculo 63 pulgadas, mira, de 63 pulgadas exactamente, que como dice mucho, se pasa de la raza, pero da eso, da esa gran belleza que ese caballo tiene con 3 caballos blancos frente. Y aparte de eso, un caballo expresivo, un cuello, como decía un gran amigo, un cuello refinado, un cuello puesto, un caballo que yo creo que en cualquier parte donde va, pues se luce. Llama la atención así el caballo. Aparte de eso, pues su descendencia, ¿va? ¿Quién sí, más que ustedes conocen esa descendencia? Exactamente, sí, él trae varias líneas de Janitzio Junior. Y la verdad, trae Centenario también por el otro lado. Es un caballo que, ¿cómo le explico? Él en las cuadras es como un perrito. Ese caballo cualquiera lo maneja. Y eso nos gusta mucho también. Aparte, bueno, de que morfológicamente, pues, si lo vemos desde las orejas hasta la cola, un caballo, como lo hemos dicho y lo estamos diciendo, un caballo precioso. Aparte de eso, ¿es un caballo que nació? No. ¿Y ustedes hace cuánto lo adquirieron? No, nosotros lo adquirimos hace aproximadamente un año. Un año lo adquirimos, sí. Un año le han dado ese, pues, se nota que le han dado ese cariño, ese afecto que a veces... Yo digo que los caballos sienten eso. Ajá, sí. Igualmente él venía un poco atrasado en su proceso de doma por un problema de orden mayor que sucedió. Sin embargo, ya cuando llegó a nuestras manos se retomó. Y ahí va, la verdad nos ha gustado bastante lo que va mostrando el caballo. Y vieras que tiene 2 crías y con una yegua pinta pintó Pinto. Y con una o con otra blanca pintó Careto Cuatro Albos. Cuatro Albos. Sí, que eso ya va dando... ¿Qué es lo que el caballo da en sí? Porque a veces decimos, tenemos un caballo grande, expresivo, bonito, pero lo ponemos a cruzar y no, como decimos, no pinta. Exactamente, no pinta. Ya. Sí, él, bueno, pintó eso y de la verdad no los tengo yo, los potros, sin embargo, los he visto y el Careto Cuatro Albos es un cromo muy de las líneas de HQ Coral. Una pregunta. Venden saltos del caballo y a qué número lo pueden llamar. Bueno, sí, sí se podrían. No lo hemos hecho hasta el momento porque es un caballo que no hemos mostrado mucho, pero sí se podrían vender saltos del caballo al 84-72-0752. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar y gracias a Barry Restauranos Magos, vamos a continuar aquí desde Santa Gertrudis Norte de Grecia con el personaje de la semana. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Buenas tardes, amigos, seguidores de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Alondra Araya, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias, el gusto es todo mío. Una joven emprendedora, amante a los animales. Qué bonito proyecto. Tienen ustedes por acá, por este bonito lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí, más bien, por acompañarnos y por venir a conocer. Háblanos un poco, ¿cómo inicia esto tan lindo que me imagino que es lo que disfrutas todos los fines de semana o los ratos libres? Sí, claro. Bueno, en realidad todo empezó con una yeguita que me regalaron, después otra, y tal vez hacía falta unos burritos, y cuando nos dimos cuenta teníamos este montón de animales, sin querer tener una granja, digamos. Sin querer tener una granja. Hoy por hoy, aparte de la pasión tuya por los caballos,
viene a hacer esto, inclusive, o se viene a dar más bien hasta un tipo de negocio familiar donde la gente de toda esta gran comunidad y de todo Costa Rica, pues si te puedes llamar, quieren venir a pasar un fin de semana diferente para que los niños conozcan la naturaleza, compartan con los burritos, con las vacas, con los caballos. Contanos un poco de lo que es en sí el proyecto hasta el día de hoy. Sí, bueno, mi novio y yo empezamos a tenerlos, como le digo, sin pensar en que íbamos a llegar a tener tantísimos o que se iba a hacer tan bonito en realidad. Porque fuimos haciéndolo ahí poco a poco y cuando nos dimos cuenta la gente empezó a decir que por qué no lo alquilábamos o por qué no invitábamos a gente a que viniera, que por qué no hacíamos fiestas. Entonces, sin quererlo y sin pensarlo, se dio. Luego pensamos, y nada se pierde, igual tenemos que darles alimento y cuidarlos, entonces que se ganen la comida, porque siempre decimos eso, trabajen para que coman. ¿Algún tipo de mantenimiento especial al convivir con tantos animales de diferentes razas y todo eso? ¿Te visita un veterinario? ¿Lo haces a lo natural? Contanos un poco, ¿cómo es un día normal de ustedes cuando tienen que alimentar todo este grupo lindísimo de animales por acá? Bueno, casi siempre los cuida mi novio. Ajá. Porque yo trabajo en una verdulería, entonces no tengo como ese chance. Y él tiene un ayudante pequeñito, chiquitito, cachetoncito, que le ayuda. Entonces en las mañanas es un trajín, porque entonces uno cuida a los burros, otro cuida a los caballos, uno le echa agua, el otro le echa las frutas, comen demasiado. Pero por la verdulería, entonces los vecinos nos regalan verduras y frutas que ya se van a poner malas en el mercado, ensenada, me regalan una exageración de cosas, y si no me venden cosas baratas como estas zanahorias, me regalan papayas, melones, yuca, de todo, porque la chancha come demasiado también, entonces hay que tener los bien surtiditos de comida. ¿Dos crías ha tenido, dos partos Cachetes. Ha tenido esa chancha ya? Sí. ¿Cuántos años de tenerla? Seis. ¿Seis años? Era así, chiquititica. ¿Inicialmente la tenías en tu casa? Ajá. La rescaté de que la mataran porque era muy chiquitita, entonces no iba a servir para carne, entonces yo la compré. Hoy por hoy redondea, no sé cuántos kilos, pero es una exageración. No sé. Dicen que 150, pero yo creo que es más. Más de eso. Sí. La pasión por los caballos. Acompañadas a tu novio, andas en cabalgatas, de vez en cuando salen el grupo de amigos a compartir. Sí, sí, ahí salimos. Porque si lo acompaño a que monte, a verlo montar, eso es lo que me gusta. Eso es lo que te gusta. Sí. Hoy por hoy, ¿consideras que es uno de tus hobbies? Ah, sí. Si no estamos trabajando, estamos aquí. Porque nos encanta. Para nosotros estar aquí es lo mejor. Aunque sea limpiando y juntando boñigas. ¿A qué número te pueden llamar para cualquier familia de la Meseta Central o cualquier lugar de Costa Rica quiera venir a compartir con toda su familia una tarde, un fin de semana 100% agradable? Bueno, nosotros estamos más que todo para fiestas, cumpleaños de chiquitos, así que les gusta mucho ahora hacerlo como granjero, digamos. Nos pueden llamar al 6093-0202 o al 8443-4231. Ahí nos pueden contactar y nos ponemos de acuerdo con la agenda. Perfecto, yo creo que pues muy brevemente conocimos un poco tu emprendedurismo desde comerciante en el mercado de Grecia. Y cuando agarras y te venís para la casa, te pones las botas de hule y te venís y te convertís en otra persona, ¿verdad? Sí, de hecho hoy fui al mercado en botas porque no tuve chance de cambiar. Pero no es algo que me avergüence o que me sienta mal, me encanta, yo por mí andaría en botas siempre. Quiero agradecerte de parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más, porque son notas totalmente diferentes que nos gusta que usted, amigo televidente, comparta con nosotros. Historias de personas emprendedoras, personas que tienen su gusto por los caballos, por los animales, y hoy Alondra Araya es prácticamente un ejemplo claro de lo que cuando uno se esfuerza, uno lo logra. Así es. Agradecerte mucho. Muchas gracias. Y creo que, amigos televidentes, con este personaje de la semana, seguimos con más. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. Este y todos los viernes a las 4 de la tarde, en su programa Más que Salud, desde este oasis de paz, por Cable Tica y Radio Puerto TV, donde su opinión en salud cuenta.
Bueno, continuamos gracias a Ganadería Limar, con AM Zafiro. Orgulloso el padre, Venus la madre, un moro iberoamericano de 5 años, de Alan Murillo y Yadir Valerio, pues su jinete. José, un lindo iberoamericano. Es un muñeco. Es correcto, un potro muy, muy lindo. ¿De qué más podemos decir? Esa capa, son muy pocos caballos los que salen con ese tipo de capa. Es un caballo muy enérgico, muy, muy lindo. La verdad que buen tamaño, buena morfología, de todo, ¿verdad? Sí, sí, como decía José, si lo vemos morfológicamente, desde la oreja hasta la punta de la cola, un caballo precioso. Aparte de eso, su cara, su color, su expresión en sí, de caballo iberoamericano, yo creo que da de qué hablar esto. Sí, es correcto, como lo vemos, una oreja muy viva, el caballo siempre puesto hacia el frente, siempre viendo atento a lo que va a pasar. Yo que conozco un poco sobre el caballo y desde hace algún tiempo, de un muy amigo mío, el señor Alan Murillo, tiene un hermano, igual son idénticos la capa y son como dos gotas de agua, son caballos muy vivos, muy ricos para andar, como quien dice, como decimos en Puriscal, con buen chicharrón. Sí, yo creo que, José, aquí es donde nos damos cuenta también, que hablaba yo también con Fanta, la posibilidad que vamos a ver si podemos exhibir los dos hermanos, para que la gente pueda ver, o sea, como dicen, no hay diferencia entre uno y el otro, que cuesta mucho que eso pase cuando se hacen cruces. Sí, es correcto, son muy pocas las diferencias, pero sí, muy muy bonitos los caballos. De hecho, se los han ofrecido comprar y todo, pero él los quiere conservar, los tiene para disfrute, él no los tiene como negocio, entonces los ha querido conservar. Yo creo que esto es también la confianza que se le tiene a Fanta, pues al darle caballos, primero de esta belleza y con todas estas condiciones, y más de una persona como lo es don Alan Murillo. Sí, es correcto, de hecho ahí lo vemos que lo está empezando a reunir un poco. Es un caballo que usted lo puede llevar a un tope, lo puede llevar a una cabalgata, donde quiere, y se va a ver siempre bien. Tiene movimientos, tiene expresión, tiene elevaciones, muy muy lindo potro. Bueno, yo creo que aquí nos damos cuenta, amigos, de la gran variedad de caballos y razas que tiene pues este muchacho en este rancho, para que usted pueda deleitarse de la belleza que hay en este país. Sí, queda más que evidenciado, ¿verdad? Que hay muy buenos caballos, muy buenos jinetes y muchas ganas de salir adelante de todo el mundo, porque la verdad que se ve el reflejo del gran trabajo en mejoramiento de las genéticas y en conocimiento de los jinetes, ¿verdad? Bueno, con estas lindas imágenes y gracias a varios restaurantes Mangos en las Juntas, continuamos aquí desde Rancho del Corral. Bueno, continuamos gracias a Perfumania, con Estrella, padre vikingo de Barú Unesca, una española pura, color rosillo, raza iberoamericano, de 5 años, su propietario, el doctor Alonso Mora y Yadir Valerio, quien la monta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, don Aldo. Bueno, doctor, una bonita yegua iberoamericana. Sí, es una yegua de la cual la conozco desde que era una potrita, y fue amor a primera vista. Desde el primer momento que la vi, me enamoré y ya quise que bueno, fuera mía. Contándonos que es una yegua que ahorita está volviendo a retomar sus montas porque, bueno, viene saliendo de un destete. Sí, viene saliendo de un destete. Prácticamente, bueno, ella estuvo prácticamente casi 2 años parada. Y luego quedó embarazada y hasta ahora que se destetó volvió. Le costó mucho el embarazo y ahora que estuvo lactando, porque sí quedó muy, muy flaquita, pero ya ahí estamos poniéndole bastante. Como se dice, donde los hijos le chupan toda la leche a los... Ay, bueno, aquí se le nota, pero vemos que ya es una yegua muy expresiva, una iberoamericana de 5 años. Sí, tiene 5 años ya. Ella es de vikingo, pero vikingo el de Barú. Vikingo el de Barú, exactamente. Pero aparte de eso, bueno,
doctor en veterinaria, cuenta con una veterinaria, me dijo, en Grecia. Sí, señor, contamos con una veterinaria en Grecia que se llama Clínica Veterinaria Moralba. Moralba, ¿y esa está ubicada? Está ubicada 200 metros al norte de la Escuela Eulogia Ruiz, camino hacia la famosa Cooperativa Victoria. Ah, y por cualquier emergencia, que la gente conozca que necesita un veterinario, ¿a dónde lo pueden localizar? Pueden localizarme a mi teléfono, al 83-51-8715. Bueno, y continuando con esta bonita yegua, vemos que ya, pues, con el poco tiempo que tiene, pues, Fanta de tenerla, que yo creo que la confianza que tiene en esta zona, pues, es bastante grande, ya ha comenzado otra vez a meterla y a reunirla, a como ella lo hacía anteriormente. Sí, claro. Bueno, primero que Fanta es espectacular, ¿verdad? Las montas y las domas que él hace tienen mucha fama y para muestra yo estoy asombrado. Yo incluso estaba un poco escéptico porque yo le decía a Fanta que cómo con tan poco tiempo ella podía mostrar algo. Y ya me ha dejado, ¿verdad?, asombrado que con prácticamente 2-3 meses de estarse montando, ya empieza ella a mostrar un poquitito de, tal vez, de la genética que tiene de los padres, ¿verdad? Aparte, lleva muy atenta a la disposición porque vemos las orejas atentas a lo que Fanta le pide y le dice. Yo creo que eso es parte de lo que debe existir entre jinete y animal. Estrella tiene, primero, algo que me gusta mucho, que es que es muy dócil y es algo que uno busca, sobre todo para los chiquitos, ¿verdad? Que no vaya a haber ningún problema. Y por otro lado, la conexión que ella ha hecho con Fanta es increíble. Si podemos ver, como dicen, el jinete y el caballo prácticamente son uno. La atención que ella le pone y me parece que la suavidad y el confort con el que Fanta anda hacen que ellos sean uno. Y esperando, yo creo que ya pronto puede salir a los topes ya, si Dios lo permite. Esperemos que sí, esa es la fe. Sí, porque eso es lo que se dice, que ya pronto, pues, yo creo que el próximo mes se dice que ya van a abrir, como dicen, puerta a esto, y esperamos en Dios que así sea, para beneficio de muchos. Para beneficio de muchas personas que son amantes de esta actividad tan, tan preciosa. Bueno, continuamos aquí, gracias a Farmacia Elimar, con más. ISR Santa Cruceña, su padre jardinero, Polvorosa de la 1, su madre, una color azulejo de raza costarricense de paso, su edad promedio 3 años y medio, propietario de la familia Sánchez Soto, Yadir Valerio, el famosísimo Fanta, su montador. Qué hermoso ejemplar estamos viendo en pantalla, mi amigo. Sí, muchísimas gracias, Kenal. Sí, la verdad es una yeguita bastante bonita, una yegua muy, muy polvorosa, como la mamá. Es una yegua pasadita que nosotros hablamos, es una yegua que Fanta tiene que montar sin fusta, calmándola. Es una yegua que tiene apenas 4 meses de proceso, desde cero, entonces, pero más bien su disposición ha avanzado muchísimo y ya está entrando en reunión. Y más bien nos llama la atención cómo a la hora de la reunión hay que calmarla, hay que soltársela y que ella haga lo suyo, porque es una yegua que de verdad tiene su sangre. Son prácticamente ese tipo de animales que lo que tenemos que hacer es, como quien dice, abrir piernas, concentrarnos y dejar que nos demuestre ese empuje que estamos viendo en pantalla, esa disposición que tiene. Y como lo decías anteriormente, 4 meses y ver estos resultados hasta el día de hoy son resultados de primera calidad. Sí, 4 meses de doma exactamente apenas y ya, sinceramente, el caballo cuando tiene sus cualidades, y las tiene, es una yegua que desde que caminó salió atiempada, salió con su cabecita muy, muy, el cuello muy, muy fácil de ponerlo. Entonces ha sido bastante rápido el proceso, por decirlo así. Muy importante el bozal para tu criterio personal en lo que es un inicio de doma. Sí, la verdad sí es importante. Sin embargo, hay caballos, yo soy muy nuevo en esto, no puedo dar un criterio muy, muy técnico, pero he notado que hay caballos que lo necesitan más y otros menos, dependiendo de la madurez. Esto fue una yegua que desde que se montó iba con la cara bien puesta y entregada, y eso es algo que, como le hablaba, la disposición vale mucho. Cuando vemos este tipo de ejemplares en pantalla y hablamos de lo que dijimos anteriormente, 4 meses de proceso, nos imaginamos o podemos irnos a futuro. En lo personal, y te lo voy a decir, a ver, este tipo de ejemplares representando tu ganadería,
en los mejores escenarios en Costa Rica por las cualidades que estamos viendo. Sí, bueno, y como ya antes mencionaba, los caballos de nosotros son para el disfrute de nosotros, sin embargo es bonito ver los caballos cómo se lucen y cómo se muestran. Y mi papá ya es un señor mayor, sin embargo él adora montarse en la yegua porque más bien tiene que andarla frenando. Solo una vez la ha sacado y llegó como loco de ver cómo la disposición de la yegua, cómo ella pasó reunida todo el rato que la llevó sin tener que hablarle, sin tener que buscarla, ella se entrega. Sí, no, y algo muy importante, si lo vemos un poco con un buen tamaño definido, en su morfología muy bien definida, muy femenina, como quien dice, una guapura, esas crines largas embellecen cualquier animal, dan prestancia, dan lujo, dan presencia, y lo más importante, lo que nos gusta a todos los de a caballo, son esos movimientos fuertes, de esos que marcan, eso que estás en un lado parqueado, como quien dice popularmente, y a 300 metros oí su caballo donde viene bla, 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 marcando. Eso es lo que nos gusta a nosotros en particular, caballos con ese empuje y esa disposición para hacer las cosas a la mejor manera. Exactamente, es algo que se disfruta, al escuchar a un caballo que le da con ganas al piso, como nosotros decimos. Y ella lo hace, ella caminando para adelante y en la reunión también, ya se mete bonito. Con este hermoso animal vamos a seguir viendo más caballos directamente desde esta bonita ubicación. Continuamos aquí en Rancho El Corral, gracias a Farmacia Elimar, con Antares, padre Matambú, madre Pandillera, tordo costarricense de paso de 6 años de la familia Sánchez Soto, Yadir Valerio Infanta, quien lo monta y quien lo acompaña. Alejandro, un bonito ejemplar costarricense de paso. Sí, de esos costarricenses de pasos grandes, poquito salido de la raza también, igual que el anterior que vimos. Pero, de la verdad, como nos gusta, que sea sangrino, que tenga sus ganas y su disposición a trabajar. Él es hijo de Pandillera, que es hijo de Electra, de jardinero, hijo de Arayac Matambú, que es hijo de Caribú. O sea, por descendencia tenemos genética aquí de un lindo ejemplar. Aparte de eso, como decíamos, una estatura, yo creo que caballo ya andan a 60 y casi 62 pulgadas. 62 pulgadas, mil caballos. Exactamente, sí. Que yo creo que es, como decimos, sí se pasa, pero para muchos es un caballo que tiene esa expresión, donde dice un caballo costarricense de paso con movimientos, con expresión, con unas lindas orejas, atentas a disposición de lo que dice el jinete. Y eso, como decimos, la raza propia de nosotros, como es esa sangre que trae. Exactamente, esa sangre que a la mayoría de personas nos gusta. Y cierto, se habla mucho de que se sale de la raza con esas estaturas, sin embargo, al menos para mi preferencia, y creo que es algo que se está actualizando ahorita en muchos gustos, nos gusta más el caballo más grande, a pesar de que tenga la raza. Sí, y hay cosas que son muy ciertas, que a veces dicen que usted no puede montar a una persona de 1.85 m, 1.90 m, un caballito de 57 pulgadas, 58 pulgadas. Por más bueno que sea el caballo. Entonces yo creo que eso es parte de lo que también mucha gente está buscando, un caballo pues grande, corpulento, dependiendo de la persona también que lo utilice. Exactamente, sí, eso es parte de, bueno, nosotros buscamos así porque somos los tres que montamos, mi papá, mi hermano y yo, y andamos en estaturas similares y se ve uno medio raro, un caballo pequeño. ¿Caballos que han adquirido ya con su madurez o es ya traído de ustedes? No, este nosotros lo compramos ya de adulto. De adulto, sí, porque yo digo igualmente que lo monta Fanta desde sus inicios. Eso es una gran confianza que yo creo que tienen en la zona con Fanta, que es conocido por toda esta zona, por ese carisma yo creo que le tienen los caballos, pues ya son muchos años de él de estar en esto, yo creo. Sí, y algo que a mí me gusta mucho de Fanta es que él, a la hora que sea, cuando sea, lo que uno necesite, él está ahí para ayudarle, y en la parte de los caballos, como antes le dije, él sanamente los exige, y eso me gusta mucho porque el caballo muestra lo mejor. Sí, que eso es importante, que el jinete no maltrate sus caballos, y yo creo que eso es lo que la gente busca. Exactamente. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar, perdón, como es Antares, y gracias a varios restaurantes Mangos en la Junta de Hangares, continuamos con más.
Amigos televidentes, UNESCA, una yegua preciosísima, es la que nos hace el cierre genial de esta bonita presentación que hemos tenido el día de hoy. Mi amigo José Arturo, háblanos un poco de la descendencia de este hermoso animal. Sí, aquí tenemos a UNESCA, es una yegua española, padre cantillano, madre rumba, como la podemos ver, una yegua retinta, 8 años, del señor Giovanni César Granados y el montador, nuestro amigo Fanta. Así que no hagamos más esperar a nuestros amigos televidentes y vamos a ver qué nos da Fantica con este hermoso ejemplar. José Arturo, una hermosísima yegua de aproximadamente, me dijiste, 8 años, una yegua ya formada, una yegua madura propiamente, muy bien presentada con sus todos sus aperos a como Dios manda. Sí, a como tiene que ser, dijo un amigo por ahí, ¿verdad? Es una yegua, una capa buenísima, buenos andares, morfológicamente hablando, perfecta, no hay que yegua, que grupa, el cuello, muy muy linda. Sí, sí, y aquí vemos, aparte de toda su morfología, vemos madurez, que eso es lo que más nos gusta ver en los caballos, José Arturo, caballos totalmente metidos, concentrados en su disciplina, en lo que están haciendo, en su ejercicio, y también qué sabrosa silla se le ve a esa yegua, ¿verdad? Sí, 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 vemos una yegua desplazándose muy bien, de hecho, y la vemos con muy buenos movimientos, y ese tamaño de ella es un tamaño que la hace ver con más presencia, con más elegancia, y bien, qué más que decir, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en este momento de esa yegua. Algo que hay que recalcar es el cuidado de todos los animales que hemos visto el día de hoy. Animales como este que estamos viendo en pantalla, que se ven lucitos, bien presentados. O sea, se ve la buena dedicación de parte de nuestro amigo Fanta en lo que es no solamente la doma, sino en lo físico de cada animal. Sí, es correcto. De hecho, vemos ese pelo brillante, caballos bien amedrados, ¿verdad? Cuidados, las orejas bien peluqueadas, los cascos bien bonitos, como quien dice, bien presentados los caballos, se toman el tiempo para prepararlos de la mejor manera para que la gente los vea bien, bien presentados, y el dueño también se sienta como que le están cuidando el animal, ¿verdad? Algo muy importante recalcar, vemos sus laterales, su galope, y algo muy importante ya para ir cerrando, José Arturo, siempre de parte de toda la producción de Caballos y Más, nos desplazamos a puntos diferentes de Costa Rica. Siempre lo he dicho, José Arturo, Costa Rica tiene caballos de muy buena calidad que están escondidos en rincones de Costa Rica, y hoy es una muestra directamente desde aquí, desde Grecia, donde nos vinimos a compartir esta hora prácticamente con nuestro amigo Fanta, propietario de estas hermosas instalaciones, donde podemos reafirmar la cantidad de caballos interesantes que hay en cada rincón de Costa Rica, que mucha gente ni siquiera sabe dónde están ubicados, ¿verdad? Sí, de hecho, esa es la idea desde los inicios de Hablemos de Caballos y Más. Yo no estuve en esos inicios, pero sí me he integrado poco a poco en este gran proyecto, y es eso, ese es el norte, tomar en cuenta a todos sus jinetes que están empezando a hacer sus armas, unos con más experiencia que otros, y etcétera, pero siempre buenos, como lo podemos ver, con buenas presentaciones. José Arturo, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y continuamos con el cierre de nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes, invitar al público que nos acompañen para los programas siguientes, que vienen programas muy interesantes con razas de caballos muy interesantes también. Jair, dos caballos emblemáticos en estas caballerizas por un montón de particularidades, y quisimos hacer esta pequeña nota para que vos te refirieras un poco al tema y nos des una breve explicación en qué consiste toda su genética. Pues sí, don Kendall, así es, dos caballos muy importantes para nuestras cuadras, caballos con una morfología muy parecida, con un brío muy parecido. Caballos, por acá tenemos a AM Zafiro, AM Catalán,
Por este lado tenemos un caballo hijo de Orgullo. Orgullo había sido campeón nacional en Iberos. Y por la otra parte tenemos a Galán, que fue un caballo, una pura raza española, que también marcó su tiempo, su antes y su después, ¿verdad? Caballos muy parecidos, si usted se pone a ver los cabos blancos de atrás, ambos, el color, la cara, caballos muy muy parecidos, con un brío muy parecido, podemos decir también caballos que de que se empezaron han estado acá, acá se amansaron, acá se han hecho. Este quedó por su lado, quedó repicador. Aquel caballo quedó un poquito más pausado, pero caballos muy, muy, muy parecidos. ¿Son hermanos por parte de madre? Sí, correcto. Ellos son hermanos por parte de madre, por parte de Orgullo. Este es un caballo de casi, casi retinto quemado, casi negro, digamos. Y aquel es un caballo por parte de padre, es un caballo más, más retinto. Sin embargo, la madre dio su ADN, digamos, su genética, y pintó el mismo color de ella, es el mismo color que ellos reflejan, correcto. ¿Hay alguno de los dos que esté más inclinado a la genética española? Pues vieras que salieron pasaditos, más bien pasados. Salieron caballos que les gusta la calle, pues no le voy a decir que son caballos españoles, porque no, ellos son caballos más bien que les gusta estar activados, que les gusta estar con su genética, ¿verdad? Con su criollo, que lleva la sangre, pintó un poquito más al lado criollo, que la mamá era una yegua muy, muy pasadita también de sangre. Sí, esta nota la quisimos hacer porque nos llamó mucho la atención, amigos televidentes. Desde que llegamos, Jesse, de donde lo veamos, la única diferencia tal vez es el lucero que tiene este, pero son casi caballos que gemelos, y son caballos que no es muy común llegar a diferentes caballerizas como lo hemos hecho hasta el día de hoy y encontrarnos esta similitud en morfología de caballos preciosos, caballos de postal, diría yo, amigos televidentes, que nosotros, toda la producción de Caballos y Más, y pues el hacedor de estos hermosos ejemplares, quisimos compartir con ustedes esos breves minutos para que ustedes también se lleven esta preciosa imagen hasta su casa. Así es, don Kendall. Bueno, amigos, seguimos con más. Bueno, amigos televidentes, después de compartir casi una hora con nuestros amigos griegos, directamente de esta zona preciosísima en Costa Rica, donde pudimos conocer parte de la intimidad de esta gran familia de a caballo, vamos llegando al final de nuestro programa, mi amigo Sinini. Sí, mi amigo Kendall, agradecido, pero muy agradecido con Dios, de haber llevado, yo creo, una hora de un programa, como decimos, bonito y sabroso. ¿Por qué? Porque vimos caballos españoles, vimos caballos iberos, vimos caballo paso costarricense, vimos Wallander. Entonces, yo creo que es agradecerle al famoso Fanta el habernos permitido venir a conocer todo eso de este lindo lugar. Y muy agradecido, Fanta, otra vez, por habernos permitido estar el día de hoy en este su programa Hablemos de Caballos y Más, para que nuestros amigos conocieran todas esas lindas razas de caballo. No, don Aldo, don Kendall, más bien muchas gracias, es un honor y un placer haberlos tenido a ustedes por acá. Espero les haya gustado y agradecerle a nuestro grupo de trabajo, pues faltan unos ahí, pero agradecerle a todos y espero que les guste. No, que algo muy importante, este grupo de trabajo son los que hacen esta gran familia de esta bonita gran, amigos televidentes, que como les decía anteriormente, un programa totalmente diferente, donde vimos caballos de muchas razas, pero también pudimos ver que aquí propiamente en la meseta central usted puede venir a disfrutar un fin de semana, un domingo, un sábado, con toda su familia, para que su familia conozca toda la cantidad de animales que esta hermosa familia conserva para que ustedes disfruten. No esperemos más, nos vemos el próximo fin de semana a las 5 de la tarde por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica, en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos.